conocíamos las estadísticas hasta el mes de julio, el número de visitantes y pernoctaciones de la provincia de Castellón, y estamos satisfechos porque ha habido un incremento de un 7% en relación al año anterior en el número de viajeros, un incremento tanto de turismo nacional como de internacional, en el que ha habido en la parcial del año un 10% de incremento, y también satisfechos porque en el sector ha habido también un incremento de un 2% en empleos, el número de empleados dedicados en este caso al turismo. Por lo tanto, hay que hacer una valoración positiva y seguir en la misma dirección de promoción que junto a los empresarios de la provincia de Castellón estamos realizando en estos momentos.